Hola, hola, mis chulis, ¿qué tal estamos? Buen día para todos y para todas. Hoy os traigo un DIY o un do it yourself o un hazlo tú mismo, como queráis llamarlo. Un tutorial de cómo se hace este. Vamos a empezar con un nuevo sistema, nuevo no es, pero bueno, para mí es nuevo. Sistema de organización que se llama Bullet Journal. Y os lo quiero enseñar porque me gusta muchísimo. Llevo un mes o cerca de él con él y me encanta. Hasta ahora he probado agendas, he probado sistemas y nada, pues os enseño que tengo agendas, tengo maneras de que comencé, hice este porque eran muy pequeñitas, entonces solamente lo utilizaba en el escritorio y hice esta. Y ya veis, aquí tengo facturas, intentaba llevar los blogs, aquí tengo pegatinas, stickers, aquí las compras que hacía, todas las compras, aquí una sección de los vídeos, bueno, le puse el marcador este, entradas del blog, de Mariscadora, trabajos del foro, de la Perla, PSP, entradas en el blog de Mariscadora, datos de envíos de scrap, ideas de tareas por hacer, probar técnicas, inscripciones a crops, entradas a blogs de manualidades. Bueno, todas estas páginas las hice yo. Y entonces, actividades constantes mensuales. Bueno, aquí datos de compañeras, páginas para comprar favoritas, inscripciones a crops. Esto lo hacía cada mes, pero no me funcionaba, este era el día a día, pero la verdad es que nada, me aburrí tanto que dejé de escribir en él. Pues nada, he probado otro para llevar en el bolso para que me fuera más cómodo de andar con él, pues tampoco, no había manera de yo organizarme en agenda, que llegaba un momento que no la seguía. Bien, pues ahora desde que estoy con este nuevo método de organización, me encanta. El Bullet Journal consiste en un método de organización. Os voy a decir exactamente, que tengo la chuleta por aquí. Vamos a ver. El Bullet Journal es un sistema de organización personal. Funciona igual que una agenda. Este sistema se basa en listas. Y las listas las podéis hacer cada uno a su antojo y a su manera. De todo lo que nosotros queramos llevar en el día a día, en el mes a mes, durante todo el año. Este sistema fue creado por Ryder Carroll. Y en YouTube tenéis vídeos que él explica muy bien, aunque es en inglés, pero se entiende muy bien el sistema de organización. Se utiliza un simple cuaderno, da igual que cuaderno. Yo en un principio hice este cuaderno, plastificando lo que es un papel de scrap, poniéndole esta hojita de cartulina con anillas, y las hojas son de una libreta de mi hijo, de varias libretas que le fueron sobrando del curso pasado, y yo nunca tiro lo que son las hojas vacías. Bueno, hice esta libretita que al final me va a servir para anotar otra cosa, o para él o para quien sea. Bueno, y bueno, donde podemos organizar todo mucho mejor, todo aquí, y no andar con 40 libretas, porque yo actualmente tengo, ya no os digo 40, pero tengo un montón de libretas para organizar los blogs, para organizar las entradas de YouTube, luego ando con las libretitas del Midori. Bueno, y aquí es donde estoy con el Bullet Journal. Aquí lo tengo todo, no está pasado a limpio ni nada, es a mi manera, a mi gusto, que de eso se trata el Bullet Journal. Y vamos a ver, tengo aquí una especie de calendario de por mes, que yo voy anotando todo, a mí me gusta verlo así, por mes. Entonces lo tengo aquí en la contraportada. Y bueno, tengo los días de trabajo,
Los cumpleaños, las citas médicas, las entradas de YouTube, los días que tengo trabajo extra y bueno, algunas cositas más personales. Luego aquí en esta hoja con washi tape, que podéis ver por aquí, tengo los dibujitos que bueno, me gustaron para ir poniéndole al bullet journal. Por detrás tenemos el código, que el código yo lo pongo aquí, el código cada uno pone lo que quiera para el código personal. Normalmente pues el chico este que inventó el sistema pues pone el cuadradito para las tareas, el cuadradito por la mitad para la tarea empezada. Bueno, esto si lo miráis en la página de este chico que os decía, pues ahí lo tiene todo el paso a paso, que es donde yo lo he mirado. Bueno, aquí puse bullet mi vida y aquí es donde digo que comienzo. Bueno, aquí hice así para probar a ver si me funciona y sí que me funciona para los suscriptores. Bueno, para saber, esto se basa en hacer un índice, luego las páginas van todas numeradas y en cada página lo que vamos poniendo siempre irlo anotando en el índice. Bueno, aquí tengo con composite varias cositas puestas. Aquí tengo las redes sociales, los suscriptores de todas las redes sociales durante todo el año. Aquí mis ideas, bueno, esto no os lo voy a enseñar. Las compras, que la verdad es que tengo la lista de deseos y tengo las compras, pero estas dos listas las voy a unificar. Y luego aquí el día a día, todo el día a día. Bueno, mirad, que yo hace poco que comencé con esto. Este es un diario, pero es un diario creativo que yo tengo en el Midori. Bueno, esto es una especie de, lo que se me ocurrió es hacer una especie de Midori. Perdonad que esta entrada del vídeo se hace un poco larga porque os quiero explicar. Es basado en el sistema del Midori, pero con una sola libretita, ya veis. Os voy a dar el paso a paso de cómo se hace. La portada la hice con un papel de scrap y la plastificadora. Si no tenéis plastificadora, pues simplemente le podéis poner lo que es un papel de un plástico de acetato, de estos, para protegerla. Bueno, el sistema es el del Midori. Ya os lo diré durante el paso a paso. Y luego es una libreta con folios normal y corriente que hemos hecho así doblándolas. Acabo de doblarlo y por eso no se ve aún muy doblada. Hay que dejarlo un tiempo aún ahí cogiendo la forma. Y bueno, pues le puse un char para cerrar y luego le pondré alguno más, algún adornito más. Le pondré unos estuches dentro para los lápices, los stickers y todo lo que tenga que ver con la... Aquí le pondré un char colgado, un char y más un marcapáginas también. Bueno, pues os daré el paso a paso y luego cada uno pues que lo decore a su manera. Espero que os guste y vamos al paso a paso. Pues los materiales para hacerlo será un papel velum, en mi caso podéis utilizar también un papel decorado, y más unas gomas de colores, mejor. La herramienta para hacer agujeritos, una plastificadora en mi caso, porque vamos a plastificar. Cogemos el plástico de la para plastificar. Os voy a enseñar el que utilizo yo, es este. Estas son las fundas que yo utilizo para plastificar y me van perfectas. Hace ya años que yo tengo la plastificadora y muy bien con estas fundas. Trae 40 fundas y ya no me acuerdo lo que valió porque esto dura muchísimo tiempo. Plastificadora y vamos a ponerle un papel. Vamos a cortarlo a la medida de A4, perdón. Solo es cortar este trocito y me parece que ya está.
Lo centramos bien. Y le ponemos el plástico. Y bueno, una vez esté caliente, bien caliente la plastificadora, pasamos a plastificarlo. Plastificado, apagamos la plastificadora, dejamos enfriar. Vamos a doblarlo por la mitad. Elegimos la parte que queremos para adelante. En mi caso es porque tiene brillo, entonces por eso, si es igual por todos lados, pues da igual. Y doblamos a la mitad. Y al tener brilli, pues es más difícil de que doble y suele romper un poquito, que son estos papeles del Lidl. Y estos papeles son duros de pelar al tener los brillos. Bueno, nos ayudamos de la plegadera. ¿Estáis viendo, no? Sí. Bien, y ahí lo tenemos doblado a la mitad y nos sobra un poquito por los lados, que es necesario por lo de la plastificadora. Bueno, ahora vamos a hacer el estilo Midori. Os hice un vídeo de cómo se hace un Midori en polipiel. Os dejaré por aquí arriba el enlace. Pero en este caso es el mismo estilo, como si fuera un Midori. Pero no hace falta redondear las esquinas porque el mismo plástico ya viene con las esquinas redondeadas. Vamos entonces a hacer el mismo paso a paso, os lo voy a enseñar aquí. Es el mismo estilo del Midori, pero como en este caso vamos a hacer otro proyecto, como en este caso vamos a hacer un bullet journal, pues, y os voy a dar el paso a paso, pues vamos a comenzar todo de nuevo. Pero bueno, si deseáis ver cómo se hace un Midori, os dejaré por ahí arriba el enlace. Bien. Continuamos. Se me cortó ahora un trozo la cámara. Mirar, antes de meter la goma, lo que puse fue un charm y lo puse, ya veis, patas arriba. Este va a ser el sentido del bullet journal. Y entonces lo que hice fue la goma, metí por la goma el charm, pero patas arriba. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer esto para cerrar el bullet journal, lo que nos quedará es al derecho. Si lo ponemos derecho, al darle la vuelta, pues nos queda patas arriba. Entonces, lo que hice fue eso. Bien, y nos queda así. Eso es lo que hice. Es que se cortó la cámara justo ahí. Antes de anudarlo y de meterlo, pues tenéis que ponerle el charm que vosotros queráis. Podéis ponerle de este tipo o del que tengáis. Bien, ahora vamos a hacer los agujeritos del lomo. Para hacer los agujeros del lomo vamos a marcar desde arriba hacia el centro a 1,5 centímetros y luego desde esa marquita hacia el centro 1 centímetro. Vamos a hacer dos agujeritos ahí arriba. Por la parte de abajo exactamente igual. Vamos a marcar a 1,5 centímetros y desde esa marquita a la siguiente vamos a marcar a 1 centímetro. Vamos a hacer dos marquitas, ¿vale? Y vamos a hacer dos agujeritos. Yo como tengo aquí la BIC, pues ya lo hago con esta. Ya no tengo la otra ahí, pero ya que quité esta, pues vamos a hacer los agujeritos con esta. Serían los dos ahí marcados. Ya os digo que yo hago el agujero pequeñito, ¿eh? No hago el grande, porque mi goma es estrechita y es suficiente con el pequeñito. Si queréis reforzar estos agujeritos, podéis ponerle eyelets. Yo no se los puse, la verdad, pero a coger la goma y vamos a los dos agujeritos de abajo.
En el del medio tenemos el de arriba, bueno, el de abajo en este caso, y el de más arriba. Pues metemos la goma por el de más arriba hacia afuera y metemos la goma por el otro hacia dentro del bullet journal. Bien, lo tenemos, ¿verdad? Vamos a ir soltando goma para arriba. Bien, vamos ahora a meter la goma por el de arriba hacia afuera y vamos a meterla por el siguiente hacia adentro. Es simplemente como si estuviéramos cosiendo, nada más. Bien, ahora dejamos aquí un trocito para anudar aquí arriba y vamos a tirar del que tenemos en el ovillo. Vamos a dejarlo tesante que tire, porque ahí es donde van a ir las libretitas anudadas. Entonces ahora solamente vamos a dejar los dos trozos para hacer un nudo aquí que nos quede tesante y vamos a cortar. Simplemente cortamos la goma, pues fijaros ahora para anudar. Fijaros que no se nos crucen las gomas, que nos quede una goma por un lado y la otra goma por el otro. Pues en la goma de abajo vamos a hacer un nudo. Un nudito. Y que nos quede tesante la goma no importa, porque aquí van a ir lo que son las libretas, ¿eh? No os preocupéis si hace esto la carpetita, que luego no nos lo va a hacer. Esto va a ir estirando, entonces aquí van a ir sujetas las libretas. Bien, el nudito podemos pasarlo más arriba, ahí, así. Ya veis que va cogiendo su forma. Bien, esto era así, esta es la parte de delante y esta es la parte de detrás, ¿no? Es así, así es. Perfecto, pues ya tenemos lo que es la base de nuestro bullet journal. Esta es la primera parte. Vamos a continuación. Voy a deciros cómo hacer la libretita o las libretitas para adentro. Lo que hice fue coger 60 folios, o digo, perdón, 30 folios, que serían 60 hojas al doblar. 60 páginas, ¿verdad? Al doblar. 30 folios de gramaje, ¿eh? Porque al ser para bullet journal no me gusta que sean finitos y transparentes los rotuladores, los bolígrafos, entonces tiene gramaje. Podéis utilizar hojas de libretas usadas o hojas de libretas grandes también. Lo que vamos a hacer es ponerlas bien juntitas, las sujetamos con dos pincitas y vamos a doblarlas a la mitad. A la mitad, ya sabemos, vamos a ver, os van a sobresalir porque es mucha cantidad de hojas, entonces van a sobresalir un poco. Yo casi que no le pongo las pinzas, mejor sin las pinzas de momento hasta que cortemos. Vamos a ajustarlas bien y vamos a doblarlas a la mitad, intentando que quedan irregulares en los extremos, pero luego las cortaremos, no os preocupéis. Lo importante es que queden justito dobladas por la mitad. Lo más importante es eso, doblar a la mitad. Bien, a continuación vamos a cortar lo que es la portada del mismo tamaño y vamos a ponerla también
en el mismo lugar que las hojas. Cogemos el derecho que queramos y doblamos a la mitad. Esto ya lo pudimos hacer en conjunto con todas las hojas, pero a mí se me olvidó, la verdad. Bien, y ponemos ahora las hojas aquí. Podéis hacerlo, la libreta la podéis hacer de menos hojas, de más hojas no os aconsejo, porque una vez se termine esta podemos realizar otra, pero de más hojas no, porque entonces ya nos sería demasiado. Ya sería demasiado. Bien todo. Si sentís cantar por ahí al fondo, es mi madre, que siempre está cantando. Y en más de un vídeo me parece que la sentisteis cantar. Tengo la puerta abierta, que normalmente la cierro, pero hace calor. Entonces tenemos a mi madre ahí cantando. Bueno, ahora aquí para lo que es... Vamos a mirar cuál es la mitad, por aquí. Para que queden a la misma altura, vamos a medir a 6 de aquí y 6 de aquí también. Cogemos un punzón y hacemos los 4 agujeros en las zonas que teníamos marcadas, porque con ahora la... vamos a coger hilo. Yo he cogido, voy a usar este, y enhebramos una aguja gruesa y vamos a ir pasando la aguja por los agujeros que hicimos con el punzón. Vamos por el agujero de arriba, de dentro hacia afuera. Metemos ahora de afuera hacia adentro. Así, tal cual os lo digo. Nos va a costar un poquito porque, claro, al tener doble hilo en el... Bueno, pero no pasa nada. Si tenemos que aflojar, vamos aflojando y tirando del hilo. Ahora en el siguiente abajo, pues de dentro hacia afuera. Y en el siguiente de fuera hacia adentro. A ver, aquí tengo que buscarle el agujero, que no sé por dónde anda. Por aquí anda. Vale. De afuera hacia adentro. Bien. Tensamos bien el hilo. Y ahora lo que vamos a hacer es anudar aquí, a ver si puedo, acercaros, y vamos a anudar aquí. Pasamos el hilo por el, por la parte esta más larga, y vamos a hacer un nudo. Vamos a volver a pasar y hacemos un nudito y tiramos con fuerza. Pasamos otra vez. Pasamos por el medio para hacer un nudo y hacemos otro nudo. Bien, pasamos ahora por la puntada pequeña para cortar el hilo, y aquí vamos a cortar el hilo. Bien, y aquí arriba vamos a hacer lo mismo que hicimos ahí abajo. Vamos a cortar por aquí aproximadamente. Vamos a meter, tensamos bien el hilo primero para que nos quede bien tenso el hilo. Metemos por la puntada esta grandota hacia allá y tensamos bien, y ahora volvemos a meter y a hacer un nudo. Y ahora volvemos a meter y a hacer otro nudo. Bien, y ahora metemos por la puntada pequeñita y ya cortamos, y así nos quedará nuestro cosido macarrónico. Vamos allá,
Así nos quedará agarrado lo que son las hojas. Le quitamos ya los clips. Y ahora lo que vamos a hacer es doblarla bien por donde tenemos los cosidos. Tenemos que, a poder ser, ponerle peso durante un poco tiempo ahí, luego de hacer la libreta, para que nos quede bien. Bien. Vale, ahora con unas pinzas más grandes que estas, que sean más grandes, voy a alejaros un poco para que me podáis seguir bien. Unas pinzas que sean más grandes para que nos coja toda la libreta. A ver por dónde andan mis pinzas. Aquí no. Es que tengo dos cajitas iguales y siempre me quedo. Vamos a coger dos pinzas de estas grandotas. Y vamos a ayudarnos para agarrar la libreta tal cual así doblada. Y derechita, las páginas lo más derechas posibles. Para que no se nos... con la portada y contraportada. Bien. Derechito todo. Vamos a agarrar con las pinzas. Y en el otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Que nos quede todo a ras. Y bien. Vamos a alejar de aquí un poquito esta pinza. Porque aquí vamos a poner la regla. Vamos ahora a poner la regla a ras de la portada. Ahí. Y vamos a cortar el excedente todo de que tenemos de hojas. Nos aseguramos que todo está bien en su sitio. Y vamos a cortar. Ponemos la regla, aquí nos estorba un poquito esta pinza. Ponemos la regla así a ras, cogemos un cúter que nos corte bien, a poder ser que no sea cúter de precisión, que sea un cúter así grandote como este, que son los que mejores los que mejor cortan para estas cosas. Bueno, ya terminamos. Ya veis que nos ha quedado. Esto se remata así un poquito con él. Ya veis que bien nos ha quedado el corte. Fijaros. El corte ha quedado muy limpio. Y muy bien. Bueno. Pues ya veis la libretita. Es cuestión de ponerle peso así durante unos días. Y creo que no nos quedará tan abierta. De todas formas, si la ponemos dentro de la portadita esta que hicimos estilo Midori, si tenemos que añadirle más libretas, pues le añadimos más libretas. Mi intención es no añadirle libretas, mi intención es añadirle un estuche para los lápices y para las pegatinas y todo lo que queramos y todo lo que queramos hacer para nuestro bullet journal.
lo que os digo. Mi intención es hacer esto. Y esto lo tenéis como... tenéis el tutorial de cómo se hace. Os dejaré por aquí arriba el tutorial de cómo se hace la bolsita esta, con dos bolsitas zip, sean del tamaño que sean, no importa, y la fuse. Si no tenéis la fuse, se puede hacer con una aguja de coser. Por lo tanto, si tenéis la fuse, os dejo el tutorial, y si no, pues miráis el tutorial y en vez de usar la fuse, pues os utilizáis una aguja de coser. Bueno, pues se trata de meter las dos, son dos bolsitas zip que se hacen a medida, con la medida de las pastas, y ya veis qué fácil. Y eso lo voy a hacer en este igual, por lo tanto no os hago tutorial porque ya lo hice. Bien, pues sería cuestión ahora, simplemente lo cerramos y ya veis que nos queda nuestro bullet journal para comenzar. Y si no nos llega para todo el año, que seguramente no nos llegue, podemos ampliarle otra libreta. Si no, pues yo no me di cuenta, pero le podemos meter más hojas, le podemos meter más hojitas. Lo que pasa es que tenemos que ampliar lo que es la portada, pero yo creo que así, que es suficiente para, porque es bastante, es la mitad de un folio y es bastante grande. Bueno, espero que os haya gustado el tutorial. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo. Chao, chao, chulis.